Amulategiak zerbitzuz ustu eta ondoren istea da ikusten dugun egoera larrienetakoa. Ez da hau utxetik sortutako egoera bat, azken namarkadatan hartutako erabakien ondorioa baizik, politika privatizatzaileen ondorioa da. Osasun sistema pribatua gero eta handiagoa bilakatu da azken urteetan, eta osasun sistema publikoa desegiten ari da. Osasun sistema publiko indartsu bat bermatu beharra dago herritarrei kalitatezko arreta eskainiko diena eta langileen lan baldintzak eta egonkortasuna bermatuko dituena. Osasun sistemaren etorkizuna langile eta erabiltzaileak kontutan hartuz garatu behar da, beraiekin batera eta beraientzako egina. Osasun publikoko sistema indartsu bat herri osasuntsu baten bermea delako. Herri honetako osasun sistema gainbera dago, botilak zuloak dituela ikusten dugu eta ura galtzen duela etengabe. Lehen arretaren gainbera, aurrez aurreko arretaren murrizketa, itxaron zerrenden luzatzea, pediatra falta, langileen prekarizazioa, azpikontratatzeak, gertuko eta kalitatezko osasun zerbitzu publikoa dira behar ditugunak. Eta gipuzkoa, ez da salbu esmena, aritzek gero kontatuko dizue, baina urola garaian, irunen edo tolosaldean ikusi duguko kain bera hori, eta beste eskualde batzutan ere bai. Urrengo ahaldun nagusi moduan nire konpromisoa berretzi nahi dut, osasun publikoaren aldeko lidergoa hartu eta herrialdeko alderri politiko eta eragile sozialdekin batera osasun sailari osasun publikoa indartzeko neurriak hartu ditzala exigituko diot. En los pueblos se ve la falta de apuesta por Osakideza. El desmantelamiento y el posterior cierre de ambulatorios es una de las situaciones más graves que venimos padeciendo. No es una situación surgida de cero, sino de decisiones tomadas en la última década, de políticas privatizadoras. El sistema sanitario privado ha ido creciendo en los últimos años y el sistema sanitario público se ha ido desmantelando. Hay que garantizar el sistema público-sanitario, un sistema público-sanitario fuerte, que ofrezca una atención de calidad a la ciudadanía y garantice las condiciones y estabilidad laboral de los y las profesionales. El futuro sistema sanitario debe desarrollarse teniendo en cuenta a los trabajadores, a las trabajadoras y a los usuarios, junto con ellos y para ellos. Un sistema de salud pública fuerte es la garantía de un pueblo sano. Y en este país el sistema público está en declive. La botella tiene agujeros y pierde agua constantemente. Declive de la atención primaria, disminución de la atención presencial, listas de espera, falta de, de pediatras, precarización del personal, subcontrataciones. Necesitamos servicios sanitarios públicos cercanos y de calidad. Guipúzcoa no está siendo una excepción. Y vemos cómo en la comarca de Urola Garaya, o en Irún, o en Tolosaldea, o en otras comarcas, este declive va en aumento. Como próxima diputada general de Guipúzcoa, reitero mi compromiso de liderar la salud pública y exigir al Departamento de Salud, junto a los partidos políticos y a los agentes sociales del país, la adopción de medidas para reforzar la sanidad pública.